Ajá. Claro, ajá, la Bauer. Pero hay varios tipos, varios tipos de Bauer, Carlos, ¿eh? Eso sí lo voy, te lo voy a explicar, sí. Ya. Edward me dice insectos maléficos, insectos benéficos. Ya. Pero cuando hablamos de controladores biológicos, vemos los controladores benéficos. Ya, pero ya, esos benéficos, ¿en qué están clasificados? ¿Qué están haciendo? Exactamente, David Diestras. Predadores y parasitoides, exactamente. Hola, Freddy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Freddy? Muy buenas noches. A los tiempos, ¿eh? Ya. Entonces, David, ¿no? David, ya, Diestra, debo decir, Diestra, Diestra. ¿Quién está haciendo como parasitoide? Ya, los entomopatógenos también. ¿Quién son en este caso, Borja, los entomopatógenos? Muy interesante eso. Ya lo mencionó Carlos, ¿eh? Carlos ya lo mencionó, ¿eh? Puede ser bacilos, Bauerias, a ver, ¿ya? Ya. Dentro de los controladores, de este control, este controlador, de estos controladores biológicos, ¿quién predata y quién ovipositas? ¿O quién parasita? Perdón, ¿quién parasita? ¿Ya? A ver. Sí, Yuri, exactamente. Exactamente. Por eso es que, a ver, Yuri, ahí tenemos que tener. Ese es un detalle muy interesante, ¿ah? ¿Eh? Exacto. Por ejemplo, en un cultivo X, ¿ya? Ponemos un entomopatógeno y también vamos a ver controladores biológicos. Por eso tenemos que hacer una evaluación, tanto de plagas como de controladores biológicos, ¿ya? En el caso, Yuri, los entomopatógenos, por ejemplo, los bacilos, el Bauerias, Faciana y todo eso, no duran como los insecticidas de contacto, ¿no? Que permanecen, tienen poder residual y tienen su periodo de carencia es más amplio que un insecticida entomopatógeno, ¿no? Entonces hacen menos daño a los controladores biológicos, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? A ver. Claro, la avispita está parasitando muy bien. ¿Cómo está Nemesio Cuba Granda? Bienvenido. Claro, la trichograma, claro, o la tricolorama, como le llaman. Y la trichoderma para algo muy interesante, ¿ya? Exactamente. Sí, y como predadores tenemos los coccinélidos, ¿sí? Exactamente. Exactamente. Así es. Entonces, aclarado hasta ahí, ¿quién predata y quién parasita? Muy bien, perfecto. Ingeniero, y el entomopatógeno, espera un ratito, compadre. Ahorita lo vamos a ver, no te preocupes. ¿Ya? Seguimos. Introducción. El control de plagas con productos químicos, y esto yo siempre lo digo, es cada vez más complicado. De verdad, yo he trabajado en tecnología química y comercio, más conocido como TQC, SA, Sociedad Anónima, teníamos productos Alianza de Syngenta, la línea Syngenta, ¿no? Teníamos un producto que se llama Engeo, hasta ahora sigue, ¿ya? Que es un tiametoxam, mezcla de dos ingredientes activos, de tiametoxam más un landasian latrin, tiene 206 de concentración, de suspensión concentrada, perdón, y del landasian latrin tiene 106, ¿no? A ver, 247, perdón, ¿ya? 106 y el otro 141, ¿ya? 247 tiene de estas dos ingredientes. Cuando salió al mercado para el cultivo de arroz, especialmente para la sogata, funcionaba con 150 mililitros por tanque. Ahora funciona con 350 medio litro. ¿Ya? Sí, Edward. Sí. Incluso para la caña, hubo un tiempo que se usó ese sapo. Pero se reprodució tanto. Una cosa así similar, ¿no? Entonces, seguíamos.
Los productos los químicos no siempre se dan buenos resultados, por lo que se presta hoy en día mucha importancia a una agricultura más biológica. Yo no entiendo por qué tanto cultivo convencional. Bueno, para iniciar una lucha biológica se debe reducir las aplicaciones de pesticidas durante un tiempo determinado para tener un control en las plagas y así no afecta al productor ni al consumidor. El control biológico es el empleo de otros insectos depredadores para cambiar las plagas de forma que así se evita o se reduce el empleo de plaguicidas que dejan residuos tóxicos en los frutos y plantas y son puros venenos para la salud humana, ¿no? Control biológico de plagas. El control biológico de plagas es uno de los elementos del manejo integrado de plagas. O sea, está considerado, debería considerarse, y algunos que no. Se usan los enemigos naturales de la plaga para mantenerlas controladas. Los principales mecanismos biológicos que nos ayudan al control biológico de las plagas son la depredación y el parasitismo. Depredación es la interacción entre dos especies distintas en la que una sirve de alimento de la otra. Perfecto. Y el parasitismo es la interacción entre dos especies donde una utiliza a la otra como vehículo para la reproducción de su progenie con un efecto letal en el hospedero. Así es, ¿no? Seguimos. Plagas y sus enemigos naturales. Plaga. Miren esta plaga, ¿ya? Sí, vamos a agrandar un poco. Ya. Ahí sí ven, ¿no? Sí ven, ¿no? No, perfecto. Sí ven, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Nombre científico, Phyllocnitis citrella. ¿Qué será citrella? ¿Cítrico? Nombre común, minador de los cítricos. Ya. Cultivo afectado, toronja, mandarina y naranja. ¿Y sabe cuáles son los enemigos naturales? Y apúntenlo, por si acaso, porque esta diapositiva no se las voy a pasar. Porque es bastante. Ya, es una información muy, muy, confidencial. ¿Ya? Ahora, miren bien, ¿ah? ¿Cuáles son los enemigos naturales? Quiero que vayan a los enemigos, ¿ya? Y se den cuenta que hay la gran mayoría de enemigos naturales que atacan a la mayoría de plagas desde los diferentes cultivos. A eso quiero que ustedes se percaten y den cuenta, por si acaso. Nombre científico de este enemigo natural, Anglania spis citricola, ¿ya? Nombre científico, Ignigalio mediterráneos. Nombre común, mosca del olivo. Nombre científico, Crixocharis sp. Plaga, nombre científico, Helicoverpa armiguera. Nombre común, gusano exótico, gusano de la col, oruga del tabaco, oruga del viejo mundo. Cultivo que afecta algodón, leguminosas, soya, sorgo, maíz, tomate y pimiento. ¿Ya? Enemigos naturales. Nombre científico, Macrolopus pigmeus M. calignusus. Nombre común, el chinche depredador. Y nombre científico, la trichograma. Y nombre común, la avispita, pues. ¿Ya? Miren, ¿ah? Plaga de enemigos naturales. Gusano del elote del maíz. Helicoverpa o Heliotisea. El otro es, ¿no? El otro en algodón es el Heliotis virensis, ¿ya? Ahora, enemigo común, escuchen, la tricograma, avispita minúscula, ¿no? Varios depredadores y parásitos se alimentan de los huevos de los gusanos del lote de maíz. Se ha encontrado una avispa minúscula, la tricograma, ¿ya? Desarrollándose en los huevos de Helicoverpa en la fresa, pero el porcentaje de la parasitación por poblaciones naturales parece ser bajo. Entonces, se puede comprar tricrogramas de fuentes comerciales para aumentar la población. ¿Qué quiere decir? Que si funciona, tú aplicas más o elevas más la densidad poblacional de este enemigo natural, lo controlas a la perfección. Y es lo que pasa acá en el cultivo de mango, las trampas. ¿Se dan cuenta? Seguimos. Plaga. Aglorocantus guatglumi. Nombre común, mosca negra de los cítricos. Cultivo afectado, cítricos y guayabo. Enemigos naturales, tenemos la Katana clausenis chapin, nombre común, la mariquita. Nombre científico, Amytus spiridum,
nombre común, la cochinilla. Nombre científico, Encarcia persplesa, nombre común, la mosquita. Y nombre científico, Lepastus pusillus, nombre común, la mariquita también. ¿Ya? Miren, ¿eh? Ahora, plaga, la Shigella citrifolia, nombre común, mosca blanca de las alas nubladas. En la mosca blanca hay varias especies, géneros de especies. Tenemos Aleurodicus flocosus, ¿ya? La Bemisia tabaci, ¿ya? Tenemos, no, es decir, mosca blanca, por si acaso, ¿eh? ¿Ya? Ahora, cultivo que afecta, naranja, lima, limón, toronja, guayaba, ¿ya? Enemigos naturales, mira, miren, ¿eh? Nombre científico, el Dalpastus pusillus, nombre común, mariquita. La misma del anterior, miren, ¿eh? ¡Ojo! ¿Ya? ¿Ya? Nombre científico, el Escarasia loscherensis o la oelenta, ¿no? Nombre común, la cicloneda sanguínea o la vaquita roja, ¿ya? Miren, ¿ah? ¿Eh? Ahora, nombre científico, Anastrepa ludentis, también hay la Anastrepa fraterculo, la Ceratitis capitata, ¿no? Tenemos la serpentina, ¿no? O sea, todo lo que es mosca de la fruta, ¿ya? Cultivo afectado, cítricos, excepto limones y limas, en el caso de la Anastrepa ludens, ¿ya? Y también el caso pues, del palto, ¿no? En el caso de piña, no. En el caso de cacao, tampoco. No he visto todavía yo. No he visto. Una cosa es que tenga que verlo. Y en los enemigos naturales, escuchen, de Hashimorpha longicaudata, ¿ya? Tienes el nombre científico, Fascicriperius vindemiae, nombre común, mosca negra. Y nombre científico, Doricobracon crawfordi, nombre común, aberroa o carambola, ¿ya? Anastrepa oblicua, y miren, ¿ah? ¿Eh? Nombre común, mosca del mango, mosca de las Indias. Cultivos que afecta a mango, manzana, guayaba, almendra, zapote, ¿no? Enemigos naturales. De Hashimorpha longicaudata, la misma de la otra, mira. Y también la Pachycropedus vindemiae, o la mosca negra, ¿ya? Miren. Anastrepa serpentina. Nombre común, mosca del zapote, cultivo afectado, fruta zapoteca, mango y durazno, ¿no? Enemigos naturales, tenemos la de Hashimorpha longicaudata y también tenemos la de Dricobracon crawfordi o abarreo o la carambola, ¿no? Así. Ahora, plaga, la Bactrocera al olae, nombre común, mosca del olivo, planta del olivo, miren, ¿ah? ¿Eh? Enemigo natural, Eupelmus urasonum, nombre común, mosca maría del estiércol. Y nombre científico, Bacillus thuringiensis berlinden, o bacteria para, ¿no? Gran positiva. Y otro nombre científico, el Enigallium mediterráneo, ¿no? La Bemisia argentifolia, o también la Bemisia tabaci, también, que es otra mosca de la fruta, ¿no? Perdón, mosca blanca, perdón, ¿ya? Nombre común, mosca blanca plateada, cultivo que afecta jitomate, sandía, algodón, frijol y col, ¿no? Enemigos naturales, tenemos la mosca del olivo, miren, ¿ah? Tenemos la oulenta, tenemos el Lingalium mediterráneo, miren, ¿ya? La Bemisia tabaci, mosca blanca, jitomate, papa, tabaco, frijol, calabaza, melón, ¿no? Enemigo natural, tenemos pues la avispa parásita, la Encarcia pangandiela, y tenemos la palomilia, ¿no? El Estemercerus eremini, ¿no? Seguimos. ¿Ya? Seguimos. Ceratitis capitata o mosca del Mediterráneo, mosca de la fruta. Cultivo afectado, café, guayaba, naranja, durazno, mandarina y limón. ¿Ya? Enemigo natural. Nombre científico de Hashimorpha longicaudata. Nombre científico Metarhizium ancipliae
hongo entomopatógeno, ya dijo Carlos, y la Diasimorfa trioani, nombre común, el cámero, ¿ya? Nombre científico, Leucoptera cofela. Ah, ¿quién será este de acá, no? Minador de la hoja del cafeto, planta del café, ¿ya? Enemigo natural, tenemos la Chrysocharis sp, la Tetratrichus, la crisopa de las alas verdes, ¿no? Que tienen huevos, huevecillos pedunculados. Nombre científico, Eplemos urasonus, nombre común, mosca maría del estiércol. Y la Encarcia, la Jorensi, nombre común, la Olen. Mira, varios controlados, enemigos naturales que hemos repetido en la mayoría de insectos plagas, por si acaso. ¿Eh? Nombre científico, la Leromisa guidobrensis, ¿ya? Nombre común, minador de la hoja, cultivo afectado, el chile, el jitomate, frijol, papa, coliflor y ajo. Nombre científico, el Apios dicitus. Nombre común, Alicoptera. Nombre científico, el Alicoptera patalana, ¿no? Ahí está, ¿eh? Están las patas, partes del insecto, ¿no? Característico. Nombre científico, Estenodiplosis argyrhopla. Nombre común, mosca del sorgo. Cultivo afectado, el sorgo. Enemigos naturales, el Elpelmus urosonus, el Tetratrichus planipennisi. Tenemos el Aprocesetus o Genubonowi, el Treleroedus varoparirium. Esperen un ratito, por favor. ¿Ya? Mosca blanca de los invernaderos, afecta a más de 250 especies, si acaso. Nombre científico del enemigo natural, la Crisopa sp, de los huevos pedunculados, huevecillos pedunculados. Nombre científico, el Pasilomyces fumosoresus. Y el Esanilinium, el Esanino. Plaga y enemigo natural, el nombre común, mosca blanca. Nombre científico, el Treleoradis vaporiorum. Parásito, la Encarasia focamina, la de mosca. Este parásito dispone de un aguijón que lo introduce en el interior de la larva. Y hemos visto predadores, ¿ah? ¿Eh? ¿Ya? Ahora estamos viendo parasitoides, lo que parasita, ¿ya? 15 días nacerá y eliminado de la plaga, ¿ya? Mosca blanca, nombre científico, Treloredis vaporarium, nombre científico del enemigo, el Cales noki, ¿no? Otra avispita para parasitoide de la mosca blanca de los cítricos, eficaz agente de control biológico de esta plaga, que se aclimató a nuestros huertos y cítricos a partir de las sueltas que iniciaron en los años 70. Miren, ¿ah? Plagas, cultivo dañado, enemigo natural y descripción, ¿ya? Tenemos el gorgojo frijol, gorgojo de judía, gorgojo de pardo, ¿ya? La Acatoxylidis octetus, ¿ya? Cultivo dañado, bueno, la judía verde, el frijol, ¿no? En enemigo natural, la avispilla, ¿no? El Anisopertus malus, el calandrae. La avispa hembra deposita su huevecillo sobre la larva de los insectos. Muy interesante. Al nacer, los parásitos se alimentan de la larva, destruyéndola y realizando un control biológico. Interesante, ¿no? Seguimos. El gorgojo del frijol. También su enemigo natural es la avispita. Esta plaga tiene numerosos enemigos naturales. Mira. Tales como los Chicolocorus cacti, que se alimentan de las hembras, y la larva de Lactilia cassidivora se alimenta de la cochinilla, ¿no? Plagas, el ácaro, Eriófilo ácaro de coco, ¿no? Cultivo dañado, palma del coco, nombre científico, Noceolus papaliborus de león, es el enemigo natural. Bueno, esta es la principal limitante que presenta este enemigo natural, es su escasa presencia en las poblaciones del ácaro del cocotero. No se conoce un mecanismo de erradicación exacto. Un dato muy interesante. Se debería trabajar una tesis para sobrepoblacional, ¿no? Nombre común, gusano barrenador de la nuez, el Acrobasus nux soberela,
cultivo dañado, ¿no? El nogal pecanero, la pecana. Nombre científico, el Perciorella sp. La larva del Oocoparasitoide, Perisorola sp, pone de 5 a 12 huevos de color verde claro sobre el dorso a la larva de la Nuxoborella, para que se alimente de eso, ¿no? Ácaro del bronceado del tomate, Alocupus lycopersici, el enemigo natural, el Homeopromematus ancoanae. Bueno, este Baker, ¿no? Bien conocido este enemigo natural, se indica que el depredador es eficaz en el control del ácaro bronceado del tomate, en laboratorio. Se alimenta de Aculox a pesar de no completar su desarrollo. Mira, el anoculosis es el ácaro, ¿ya? Nombre común, pulgón azul de la alfalfa, Acitrocifot condoi. Nombre común del enemigo natural, la avispita parasitaria. Nombre científico, Aphidus herbi, ¿no? Mira, el Aphidus herbi parasita a condoi monifocondolus, ¿no? Pulgón verde, ¿ya? ¿Cuál es su nombre común del enemigo natural? El insecto de los encajes del café, o el Hemerobius sp, ¿ya? El Hemerobius tiene una gran potencial como agente de control biológico, tiene una alta capacidad reproductiva, tanto las larvas y los adultos tienen apetitos voraces, por lo tanto devora al pulgón verde, ¿ya? Plaga, nombre común, mosca pinta, o el salivazo o millón de los pastos, ¿no? Cultivo dañado, caña de azúcar. Enemigo natural, las hormigas coloradas o de fuego, o el Saronopoxis. Descripción, estas hormigas se alimentan de los huevecillos y ninfa de primer estadio. De alien. ¿Ya? Gusano trazador o cuncunilla, o Lagrotis ixilón. ¿Quién ataca? Bueno, maíz, cacahuate, algodón, ¿no? ¿Y qué enemigo natural? La avispita. Tenemos la Timebatis, que es un himenóptera, ¿ya? De Ishonomidae, familia, ¿no? Orden y familia. Puede parasitar el 70% de las larvas que alcanzan a constituir la celda de tierra donde transcurre la diapausa estival y el estado de, ¿no? Mosca negra de los cítricos o mosca prieta en los cítricos, ahí está. El Aulorocanthus woglumi, ¿no? Ataca al cítrico, la carambola, al mango, la papaña, ¿no? El enemigo natural es la incarcia, ¿no? Incarcia schmishti, descripción de la erradicación de la plaga. Parasita los huevecillos de woglumi. Al nacer, los parásitos se alimentan de las larvas y destruyéndolas. Acá justamente vemos, mira, cómo están destruidas, ¿no? Así es. Ajá. ¿Ya? ¿Seguimos? Gusano de la naranja, Anabel, plaga. La almendra, la nuez, ¿no? Enemigo natural, la avispa sin aguijón. Tricolorama, californicum, ahí está. Parasita al gusano poniendo huevos dentro del mismo, ¿no? Barrenador del tallo del durano, barrenador de la rama del duranero. Ahí está. La Arnacia linarea tela. Ya, al manzano, al durano, al chabacano, ¿no? La tricolorama es el enemigo natural. Parasita los huevos de linea tela. Se alimenta de la larva destruyendo, ¿no? Así es. Nombre común, mosca del mango, mosca de las Indias Occidentales, Anastrepa oblicua. Más que todas las moscas de las frutas, ¿no? Caso de esta familia de los dícteros, ¿no? Del orden de los dícteros. Es muy, 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 muy amplia. Porque siempre la clasificación se caracteriza por las partes, ¿no? Así es. Por las alas y todo eso. El enemigo natural tenemos la Diasimorpha longicaudata, parasita los huevos
de la Anastrepa oblicua, se alimenta de las larvas y destruyendo, ¿no? Ahí está. Y ahí estamos el picudo mexicano, ¿no? Antonomus grandis. Este es uno de los insectos que ataca en piña, por si acaso, o el cadagüey, como le llaman, ¿ya? Ocurre un parasitismo de 39.8 y 42% en larva. El tercer instar en grandis, ¿no? Ahí está. Gusano terciopelo, origa de la leguminosa. Bueno, ya tenemos el Wintemia rufopicta, ¿no? Parasita los huevos y lo destruye. Pulgón verde, pulgón del manzano cítrico, el lápiz espiraucola, ¿no? Tenemos a la avispía, ¿no? La hembra de la avispía ovipositan en el interior del áfido. Y allí comienza, bueno, el áfido en este caso tiene otro tipo de no sé, a ver, ¿cómo le puedo, de metabolismo, ya? Otro puede ser padrometábola, ¿no? Entonces, el áfido en este caso es una ninfa, ¿ya? Entonces, allí se comienza a desarrollarse en larvas del parasitoide que finalmente causa la muerte, ¿no? El Argilus planipennis, el barrenador del Fredo, ¿no? Avispita picadora, ¿no? El Tetratrichus, ¿no? Esta avispita parasitoide resulta ser el agente de control más prometedor hasta el momento debido a su especificidad con la plaga y su capacidad de establecimiento, ¿no? Así es. Pulgo, el Bactericera quereli, ¿no? Tenemos el enemigo natural, la avispita, parasitismo hasta el 80% por la avispita, miren, ¿ah? ¿Ya? Mosca del olivo, ¿no? Tenemos la avispía como enemigo natural, ¿no? Tenemos también la mosca blanca, la Bemisia tabaci, en el tomate, ¿no? Tenemos la Encaracia pergandiela, ¿no? Como enemigo natural, que parasita, ¿no? El chapulín negro, ¿no? O Boapedon nobilu, un saltamontes, ¿no? Toboso, el cultivo, ¿no? Maíz, el trigo, ¿no? Centeno. El enemigo natural tenemos la Epicauta vitata, ¿no? Las larvas de escarabajo de las especies de Epicauta vitata se alimentan de los huevecillos de chapulín, ¿no? Ya. Seguimos. Pulgón harinoso de las crucíferas, pulgón de la col, ¿no? Tenemos este enemigo natural, la diatriera de la rapae, el parasitismo de 40.2% a los huevecillos de la sangre, ¿no? Así. Seguimos. Mosca del Mediterráneo, mosca de la fruta, Ceratitis capitata. ¿A quién tenemos? De parasitante, la diacinomorfa longicaudata, ¿no? Así es que es un parasitoide, ¿no? En el ranadero del arroz tenemos la tricodorama, ¿no? Ese se parasita más del 40-60% de los huevos durante ciertas estaciones, ¿no? Así es. Seguimos. Falso barrenador del arroz, ¿verdad? Falso medidor de la soya, ¿verdad? Crisodex pseudolicea includens, ¿ya? La pseudopluxia includens tiene una particularidad en el caso de las larvas. Tienen como la gima, ¿no? Como que gima, hace una joroba, ¿no? Así es. Igual también había una plaga que se evaluó en Marahuaca, ya, Nicteria SP, ¿sí? Casi igual. En el caso de la larva, ¿no? La forma como camina, ¿no? Y tenemos, pues, el Caudisoma floridano, ¿no? Ataca los huevos de la Crisodexis. La chicharrita de la remolacha, tenemos como enemigo natural, el Negrus nigrivenensis. Cuando los parasitoides son liberados sobre los huevos de chicharrita depositados en la remolacha, las hembras son atraídas a los compuestos volátiles de la remolacha, prefiriendo a los compuestos volátiles de la maleza hospedera de la chicharrita, ¿no? Picudo negro del banano, con Mopiles sordis. ¿Y sabes a quién tenemos acá? A las hormigas mirmicinas, ¿no? Por eso hacemos la trapa sanguis y ella se encarga. Son capaces de localizar y controlar algunas larvas de esto, ¿no? Del picudo.
la Carpocaxa palomía de la manzana, ¿no? Manzano. Este, quiero retroceder. Acá estas hormiguitas, en el caso de café, no aplican el insecticida casi al suelo, ¿no? Siempre van dirigidos, tratan de poner menos, porque es la que controla, hace, en el caso de la broca, ¿ya? Así. Ah, perdón. La palomía de la manzana, la avispita del ajicón, es una, sin aguijón, es un enemigo natural, la tecrograma, ¿no? Parasita huevo durante ciertas estaciones destruyendo, ¿no? Así es. Así es. ¿Sí? Bueno, esta, todavía faltan como 90 diapositivas, ¿no? Un ratito, por favor. Sí. Ya. Bueno, estas se las voy a, se las voy a enviar a los que van a solicitar su certificado, ¿sí? Bueno, agradecerles a todos su participación. Este es un tema muy amplio. Y ahí les estoy enviando, ya al solicitar el certificado se les va a dar. Ahí está. Tanto depredador, tanto que parasita, ¿no? Entonces, incluso con su insecto plaga, ¿no? Con su enemigo, bien detallado, ¿sí? Bueno, agradecerles. Esperen un momento para poder Ya, esperen un ratito. Quiero enviarles la diapositiva. Ya. Así es. ¿Sí? ¿Ya le envié? A ver, un ratito. Sí, está cargando. ¿Ya? Bueno, agradecerles a todos ustedes su participación. Que tengan muy buenas noches.